Hola, soy Marta Poncela, residente de aparato digestivo del Hospital Gregorio Marañón. Hoy estoy aquí para hablar con vosotros del algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Vamos a verlo. Primero de todo, ¿cuándo sospecho una hemorragia digestiva baja? Bueno, pues la voy a sospechar cuando acudo a urgencias a un paciente esterilizando sangrado en forma de hematoquecia o en forma de rectorragia. Recordad, la hematoquecia es ese sangrado rojo oscuro, rojo vinoso, que muy característicamente suele ir mezclado con las heces y que es típico de, bueno, pues un sangrado en el colon proximal, colon derecho, transverso o también del colon izquierdo o descendente. La rectorragia, en cambio, es una esterilización de sangrado en forma de sangre roja, brillante, con coágulos y que suele ser más típico por sangrado a nivel del recto, muy característico por las hemorroides. Vale. Importante que recordéis que aunque las melenas es la esterilización de sangrado típica de la hemorragia digestiva alta, en alguna ocasión los pacientes con un sangrado del colon derecho pueden tener un tránsito intestinal muy lento y esterilizar en forma de melenas. Aunque lo típico es que las melenas sean una esterilización de sangrado típica del tubo digestivo superior. Vale, ¿cuál es la causa del sangrado en mi paciente? Bueno, pues la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es la patología no rectal, sobre todo las hemorroides, que suelen dar lugar a un sangrado en forma de rectorragia que suele ser intermitente, va con la deposición. Si descartamos las hemorroides, la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo son los divertículos y que tenemos que pensar en ellos sobre todo en pacientes de edad avanzada. Otras causas de sangrado serían las angiodisplasias, el divertículo de Meckel, que es típico de niños o de adolescentes que tienen rectorragias indoloras, la proctitis, que tenemos que pensar en ella en pacientes con cáncer de próstata que han sido sometidos a radioterapia, o la colitis isquémica, típico de pacientes de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular. Ante una hemorragia digestiva baja, igual que ocurre en la hemorragia digestiva alta, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. Y si está estable, pues preparar todo por si acaso en algún momento se inestabiliza. ¿Cuándo vamos a considerar que un paciente está inestable hemodinámicamente? Cuando tenga una tensión arterial sistólica menor de 100 o cuando tenga una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Vale. Una vez que yo ya he visto que mi paciente tiene una hemorragia digestiva baja, que sospecho que tiene una hemorragia digestiva baja, ¿cómo voy a llegar al diagnóstico definitivo? ¿Cómo voy a saber cuál es la causa que está produciendo ese sangrado para poder tratarla? Bueno, pues vamos a verlo. Este es el algoritmo diagnóstico que os presento. Tengo un paciente con una hemorragia digestiva baja, imaginaos, en forma de hematoquecia. Lo primero de todo es estabilizar al paciente. Dos vías venosas, hemograma, pruebas cruzadas por si hace falta transfundir y sueroterapia. Genial. Ahora, ¿está estable mi paciente? ¿Tiene una tensión arterial mayor de 100 y una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto? Sí. Vale, pues en el caso de que mi paciente esté estable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues generalmente, si yo no conozco la causa del sangrado en mi paciente, lo que voy a hacer es una colonoscopia. Para poder hacer la colonoscopia necesito tiempo, necesito que mi paciente esté estable porque requiere una preparación, etc. ¿Qué hago la colonoscopia y identifico la causa del sangrado? Perfecto, pues la trato. ¿Que no identifico esa causa del sangrado? Bueno, pues en este caso me tendré que plantear que entonces el sangrado es de más arriba, o bien del tracto digestivo superior o bien del intestino delgado. Entonces podré hacer una gastroscopia o en el caso de que lo tenga disponible podré hacer una enteroscopia para ver también parte de ese intestino delgado. Si encuentro la causa, genial. Si no la encuentro, bueno, pues tendré que ver con la cápsula endoscópica el resto del intestino delgado que me falta por ver. O incluso en algunos casos, si no encuentro la causa, valorar hacer un angiotac. Ahora, ¿y si mi paciente está inestable hemodinámicamente? ¿Tiene una tensión arterial sistólica menor de 100 y más de 100 latidos por minuto? Bueno, pues en ese caso, cuidado. Paciente con un sangrado digestivo bajo que se me inestabiliza, tengo que pensar que quizá lo que está sangrando es el tubo digestivo superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ocasiones los pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta tienen un sangrado muy masivo y ese sangrado masivo hace que tengan un tránsito intestinal rápido y que la esterilización de sangrado que hagan pueda ser en forma de hematoquecia en lugar de en forma de melenas. Si yo tengo una hematoquecia en un paciente, generalmente tengo que pensar que el sangrado viene de abajo, pero si esa hematoquecia es muy abundante y además el paciente se me está inestabilizando, siempre tengo que descartar antes que el origen sea alto y que esté haciendo un tránsito rápido. Por tanto, tendré que hacer la gastroscopia cuanto antes, en cuanto el paciente esté estable. Si no consigo estabilizar al paciente, no voy a someterle a una prueba endoscópica y, por tanto, lo que tendré que hacer es un angiotac. ¿Vale? Si he conseguido hacer la gastroscopia, ¿ahora qué? ¿He conseguido identificar la causa? Sí, pues lo trato. ¿No he identificado ninguna causa? Pues me vuelvo a plantear lo mismo. ¿Mi paciente tiene un sangrado masivo? ¿Está inestable? Porque si está inestable y tiene un sangrado masivo, tendré que hacer el angiotac para ver el punto de sangrado activo. Pero si mi paciente está estable y tengo tiempo para hacer la preparación de la colonoscopia, pues preferiré hacer la colonoscopia. ¿Que en la colonoscopia encuentro la causa? Perfecto, lo trato.
¿Qué no encuentro la causa? Pues tendré que ver el tubo digestivo inferior, perdón, el tubo el intestino delgado con la cápsula endoscópica. Y en el angiotac ocurre lo mismo. Si yo me decido hacer el angiotac y encuentro la causa, pues la trataré, ya sea con embolización, con cirugía, etc. Pero si no encuentro la causa en el angiotac, no veo ese punto de sangrado activo, tendré que valorar hacer la colonoscopia y posteriormente la cápsula endoscópica o la enteroscopia. ¿Vale? Vamos a ver esta pregunta. Varón de 70 años que tiene alteración del tránsito intestinal, pérdida de peso, esto ya en un varón de 70 años nos tiene que hacer pensar en algo malo, y rectorragias. Paciente que tiene rectorragias de repetición, que además está perdiendo peso, ¿qué voy a tener que hacer en este paciente? Pues lo que tengo que hacer para ver por qué está sangrando y por qué está perdiendo ese peso, en este caso, va a ser una colonoscopia. Vale. Vamos a repasar rápidamente el tema y terminamos. Hemorragia digestiva baja, exteriorización en forma de hematoquecia o en forma de rectorragia. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante una hemorragia digestiva baja? Lo primero, estabilizar al paciente. ¿Que mi paciente está estable? Colonoscopia. ¿Que encuentro la causa? Perfecto. ¿Que no la encuentro? Gastroscopia o enteroscopia. Y si aún así no la encuentro, valorar la cápsula endoscópica o el angiotac. ¿Que mi paciente está inestable y tiene un sangrado muy abundante? Cuidado, si mi paciente está inestable, tiene un sangrado en forma de hematoquecia, pero que es bastante abundante, quizá lo primero que tengo que hacer es descartar que sea un origen alto del sangrado. Y si consigo estabilizar al paciente, lo que tendré que hacer es una gastroscopia. ¿Que no consigo estabilizar a mi paciente? Lo que tendré que hacer en ese caso será un angiotac. Y después el algoritmo va igual. Si en la gastroscopia no he encontrado la causa, pues haré la colonoscopia. Y si en la colonoscopia no la he encontrado, haré la cápsula endoscópica o la enteroscopia. Pues nada, espero que la clase os haya sido muy útil y nada, mucho ánimo con el estudio.